estudio tutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a continuar todavía con la aplicación de leyes de exponentes, pero ahora lo vamos a hacer, si se dieron cuenta en los ejemplos anteriores, siempre era con un solo número. Pero ahora, ¿qué pasa si tenemos varias potencias que se están multiplicando? Entonces el día de hoy vamos a ver esa aplicación en un término en donde hay varias potencias que se están multiplicando. Por ejemplo, tenemos lo siguiente: 2 a la 3 por 5 a la 8 por 2 a la 4 por 5 a la menos 2. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como se había comentado, el chiste de esta aplicación, de estas leyes, es resolver en la expresión más pequeña. De hecho, si se han dado cuenta, eso ha sido prácticamente todo lo que hemos visto en álgebra. Sumas de polinomios, restas de polinomios, no importa si es con paréntesis, sin paréntesis, multiplicación de constantes, todo, al final de cuentas, tratamos de reducirlo a su más mínima expresión. Y bueno, esta no es la excepción. Entonces, ¿cómo le hacemos? En el video tutorial anterior, constantemente me la pasaba diciéndoles: chequen que las operaciones solo son multiplicaciones y divisiones. Las leyes de los exponentes se van a aplicar únicamente cuando las potencias se están multiplicando o dividiendo. Si hubiera un signo, por ejemplo, aquí de más, ahí ya no se aplicaría. Solamente se aplican potencias que se están multiplicando. Entonces, para este tipo de expresiones, ¿cómo le hacemos? Como todas las potencias se están multiplicando, vamos a aplicar de igual forma las leyes de los exponentes, pero únicamente a las potencias que tengan la misma base. Por ejemplo, en este caso, las potencias que tienen la misma base serían 2 a la 3 y 2 a la 4. Y por el otro lado, sería 5 a la 8 y 5 a la menos 2. Entonces, ya vimos que la multiplicación, pues se puede invertir el orden de las potencias, bueno, de los términos que se están multiplicando. Entonces vamos a hacer lo mismo aquí. De un lado vamos a acomodar los que tienen la misma base y del otro los que tienen también la misma base. Esto es igual 2 a la 3 por 2 a la 4 por 5 a la 8 por 5 a la menos 2. Y esto es igual. Y entonces, observen, aquí ya hemos agrupado las potencias que se están multiplicando, que tiene la misma base. Aquí este es otro conjunto de potencias que igual se están multiplicando, tiene la misma base. Y entonces, para cada una de las potencias que tienen la misma base, pues vamos a aplicar las leyes. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál ley se aplica para esta potencia? Con rojo. Para esta nada más, porque son las que tienen la misma base, ¿qué ley se aplica? Sería esta, en donde dos potencias de la misma base se están multiplicando. Lo mismo está ocurriendo aquí. Entonces aplicamos la ley para esas dos potencias. Entonces, como tienen la misma base, escribimos la base que tienen y sumamos los exponentes respetando los signos. 3 más 4. Luego ponemos lo que nos hace falta, que sería este por, y aplicamos las leyes que se puedan aplicar a las otras potencias que también comparten la misma base, que en este caso sería 5. Entonces observen, ahí estas dos potencias, como si no existiera lo demás, se están multiplicando, están aplicando esta propiedad, esta ley. Entonces vamos a aplicarla para simplificar esto. Entonces, ¿cómo si no existiera esto? ¿Cómo lo aplicamos? Dos potencias de la misma base que se están multiplicando, lo que hacemos es escribir la base que tienen, 5, y luego sumar los exponentes respetando el signo que tienen, 8 más menos 2. Esto es igual. Y bueno, ya aplicamos las operaciones que nosotros ya sabemos hacer en los exponentes. 2, 3 más 4, 7, por 8. Ya, bueno, vamos
en paréntesis, más por menos, menos 8 menos 2, y seguimos aplicando las operaciones, 2 a la 7 por 5, 8 menos 2, 6, y este ya sería nuestro resultado final. Dejen de escribir el signo un poco más grande, 7 a la 6. Entonces, como ven, en otras palabras, en este tipo de expresiones, aplicamos las leyes, pero para cada una de las potencias que tienen la misma base, de forma separada. Por ejemplo, en este caso, todas las potencias que tienen de base 2 las juntamos, y sobre ellas, como si no existiera lo demás, aplicamos las leyes. Luego, para el 5 igual, juntamos las potencias que tienen 5, que tienen la misma base, aplicamos las leyes de los exponentes, como si no existiera lo demás, y ya después llegamos a la simplificación mínima. Ya la simplificación mínima, pues ahí sí ya no se puede hacer nada, puesto que tiene diferente base. También por esa razón, en el video tutorial anterior les recalcaba mucho, esto se aplica solo para potencias que tengan la misma base. A lo mejor ustedes decían, ya lo sé, ¿por qué lo repites? Precisamente por esto. Entonces, como ven, es muy fácil, es exactamente lo mismo que habíamos visto en el video tutorial anterior. Para cada, vamos a aplicar la ley únicamente para cada una de las potencias que tengan la misma base, y las demás las vamos a ignorar. Y al final, pues vamos a llegar a una expresión donde vamos a tener una sola potencia con un solo exponente para cada una de las bases que nosotros tenemos. Por ejemplo, aquí tenemos 2, 2, 5, 5, varios exponentes, y al final llegamos con una base de tipo 2 con su exponente, y una base de tipo 5 con su exponente. Vamos con otro ejemplo. Esto es nuestro siguiente ejemplo. Aquí tenemos unas potencias que se están multiplicando. Vamos a aplicarlo, todas las leyes de los exponentes, para reducirlas a su expresión más pequeña. Entonces tenemos lo siguiente. Veamos. Observamos que nuevamente las potencias se están multiplicando. Vamos a separarlas en términos pequeños. A este ya no le podemos hacer nada. A este sí podemos simplificarlo todavía, porque es una potencia, y luego le vamos a calcular otra potencia. Este término está más pequeño, no le podemos simplificar más, y este también. Entonces, el único que hasta el momento podemos simplificar sería este. Lo demás, pues como es algo pequeño, ya no se puede simplificar. A la 3 por aquí, para este término, ¿cuál ley podríamos aplicar? Sería esta. Observen, una potencia elevada a otra potencia lo podemos reducir así: 4, escribimos la base y escribimos los exponentes que se van a multiplicar. N a la m se definía como n por m. 2 a la 3 sería 2 por 3, es lo que estamos haciendo aquí, que esta n y esta m serían estos, terminan multiplicándose acá por 7 a la 2 por 7 a la 7, y vamos a resolver esta operación. Lo demás no le hacemos nada. 4 a la 3 por 4, 2 por 3 nos da 6, por 7 a la 2, por 7 a la 7. Y ya hemos reducido lo más que podemos en esa expresión. Ahora, ¿hay alguna otra reducción que podamos hacer? Sí, observen, estas potencias se están multiplicando, se parecen a esta ley, entonces podemos reducirlas. Lo mismo ocurre con estas. Se parecen a esta, entonces como todos se están multiplicando, podemos aplicarlas. Entonces, dos potencias de la misma base que se están multiplicando, lo podemos cambiar así. Escribimos la base que tienen, 4, y sumamos los exponentes, que sería 3 más 6. Escribimos este signo por, recuerden, no tenemos que comernos nada. Esto ya lo eliminamos, porque viene incluido dentro de esto, como aquí, que
que este puntito apague, entre comillas, lo eliminamos, pero en realidad lo que sucede es que lo incluimos ya en esta suma, por si ya lo escribimos. Lo mismo acá, este puntito no desaparece, sino que lo incluimos en la suma. Pero ¿qué pasa con este punto? No le hemos hecho nada, por eso no lo borramos. Entonces, ahora para este, aplicamos esta ley. 7. Y luego tenemos lo siguiente. Sería, bueno, es esto. Dos potencias de la misma base que se multiplican. Escribimos su base. Y luego la suma de los exponentes. 2 más 7. Y esto es igual. Podemos reducir esa expresión. 4, 3 más 6, 9, por 7 a la 9. Y esta sería la expresión más pequeña, en teoría. Hay una nueva ley, bueno, sería medio raro eso, hay una ley que no les había mencionado todavía, porque no habíamos visto términos con diferentes bases, potencias con diferentes bases. ¿Cuál es esa ley? Y esta sí, ya sería la última ley. Es muy parecida a la 6. Si se dan cuenta, aquí dos números diferentes que se dividen, que tienen la misma potencia, se puede distribuir entre cada uno de los números que se dividen. Algo similar ocurre. 7. Dos números que se multiplican, dos o más números, aquí ponemos dos, pero pueden ser dos o más números, y que están elevados a una potencia, lo que podemos hacer es que esa potencia se puede distribuir entre cada uno de los números a la n por b a la n. Entonces, pero observen, pueden ser dos números diferentes, pero la potencia que tienen es la misma, por eso es la misma letra n. Y entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Son dos números diferentes. Bueno, creo que está muy chiquito el número. Ahí está. Son dos números diferentes. Y ambos números tienen la misma potencia. Entonces, lo que podemos... Tenemos este caso. Lo que podemos hacer es agruparlos para que la multiplicación se eleve a la misma potencia. Por eso les digo, es algo similar a lo que hicimos con la división. De que en una división que está elevada a una potencia, lo distribuimos en cada uno de sus términos. Lo mismo acá, que dos valores que se están multiplicando, ese exponente lo podemos distribuir entre cada uno de sus factores. Nada más que bueno, ahora vamos al proceso inverso. A partir de aquí, nos vamos a dirigir a esta parte. Entonces vamos a juntar los dos números que se están multiplicando. 4 por 7, y como tienen el mismo exponente, entonces afuera del paréntesis les ponemos ese exponente. Y ya si quieren, pues adentro pueden resolver la multiplicación de los números para expresarlo más fácil. 4 por 7 nos da 28. Y bueno, el exponente se sigue conservando. Y observen, esta expresión que tenía varios valores que se estaban multiplicando, la hemos reducido algo más básico, más sencillo. 28 a la 9, en vez de estar 4 por 3, por 4 por 2 a la... Más bien, 4 a la 3, por 4 a la 2 a la 3, por 7 a la 2, por 7 a la 7. Lo hemos reducido a esa expresión de forma más fácil. Vamos con otro ejemplo parecido, en donde apliquemos esta ley. Este es nuestro siguiente ejemplo. 2 a la 3, que multiplica 4 a la 6, que multiplica 5 a la 2, que multiplica 5 a la 2, que multiplica la 5 a la 2. Entonces vamos a resolver, bueno, vamos a simplificar esta operación. Esto es igual, veamos, ¿qué podemos simplificar? Podemos simplificar esto, este número no lo podemos simplificar, ya está en su mínima expresión, y esto también lo podemos simplificar. Entonces, para cada uno de los casos que nosotros encerramos, vamos a aplicar las leyes de los exponentes. Entonces, para este caso, ¿cuál es la ley que coincide? Esta, una potencia elevada a otra potencia.
2. Y lo que hacemos es multiplicar los exponentes. N, en este caso sería 2, por M, que en este caso sería 3, por los puntos que no estamos ocupando los volvemos a escribir. Este término no lo podemos simplificar, vamos a escribirlo tal cual. Y luego por, y ahora observamos esto. ¿A qué se parece? Se parece a esta expresión, porque son tres potencias que se están multiplicando y que tienen la misma base. Entonces podemos reducirlo a una sola expresión. Les digo, aquí nada más estamos representando así dos potencias, pero en realidad pueden multiplicarse las potencias que sean. En este caso sí podemos aplicar esta, como les había comentado anteriormente, aquí nada más aparecen dos potencias, pero para referirnos de forma general. Pero aquí pueden ser 2, 3, 4, se pueden multiplicar las potencias que sean de la misma base. Entonces, esto se aplica para, o sea, A por A. Básicamente lo que ocurre es que todos los exponentes de esas potencias que se están multiplicando se suman. Entonces, de estos tres que se están sumando, que se están multiplicando, escribimos su base y ya nada más sumamos los exponentes. Entonces, o sea, esto se puede extender a lo siguiente: a la 1 por a la 2 por a la 3, esto es igual a la 1 más 2 más 3. Entonces, básicamente en una multiplicación de potencias de la misma base, no importa cuántas multiplicaciones sean, mientras todo sea multiplicación, se van sumando todos los exponentes. Les digo, aquí nada más lo ampliamos a 2, pero puede ser a 3, puede ser a 4, a 5, pueden ser los que sean. Entonces es lo que hicimos aquí, como tenemos tres valores, pues simplemente sumamos sus exponentes, obviamente respetando los signos. Y ahora vamos a resolver las operaciones que tenemos ahí en los exponentes. Aquí sería 2. 2 por 3, 6. Por 4 a la 6. Por 5, 2 más 2, 4 más 2, 6. Esto es igual. Y ahora observen. Esto se parece a lo que tenemos acá, que de igual forma se puede ampliar a varios valores. Aquí nada más tenemos 2, pero puede ser que sea la n, de a la n, de a la n, y así sucesivamente. Y lo que va a ocurrir, cuando todas esas potencias que se están multiplicando tienen el mismo exponente, todos los valores, todas las bases, se van a colocar dentro del paréntesis. Y nada más en la parte de afuera se coloca el exponente que tiene. Entonces, esto es igual 2 por 4 por 5. Y como los tres tienen el mismo exponente, que es 6, nada más lo ponemos afuera. Y ya realizamos la multiplicación de adentro. 2 por 4, 8. Por 5, 40. Y ya hemos simplificado la expresión. Entonces, como ven, es relativamente simple. Es exactamente lo mismo que hemos visto en todos estos videos tutoriales. No hay cambio. Nada más que ahora estamos añadiendo unas cositas más. Seguimos aplicando las leyes de exponentes. Cuando los términos son diferentes, pues simplemente se le aplica para cada una de las potencias que tiene la misma base. En este caso, ya observamos, esto es una extensión de esta regla, en donde en realidad no importa cuántas potencias se multipliquen, si mientras sean de la misma base, todos los exponentes de esas potencias se van a sumar, justo como aquí. Y lo mismo tenemos con esta ley, que nada más lo incluimos para dos números, pero puede ser para 3, 4, 5, 6 números, que mientras tengan el mismo exponente, se meten adentro del paréntesis, y el exponente que tienen se escribe en la parte de afuera, y ya después se multiplican los valores de adentro. Vamos con otros ejemplos. Este es nuestro siguiente ejemplo. Tenemos un corchete, un exponente afuera, y adentro tenemos varias operaciones. 2 a la 3 por
4 a la 5, por 3 a la 3, por 2 a la 4, por 4 a la 7, por 3 a la menos 5. Entonces, primer paso, vamos a reducir todas las operaciones que tenemos en la parte de adentro. Esto es igual, voy a excluir al paréntesis. Y como todos están multiplicando, voy a agrupar las potencias que tienen la misma base. Estas, si se dan cuenta, se parecen un poco a las de términos semejantes, nada más que ahora estamos hablando de potencias. 2 a la 3, aquí tenemos otra potencia de la misma base. Si quieren, pueden ir rayando las que ya fueron ocupando. Luego vamos con esta. Por 4 a la 5, por 4 a la 7. Y ahora tenemos aquí por 3 a la 3, por 3 a la menos 5. Este 3 se ve muy feo. Ahí está. Y ocupamos este y ocupamos este. Y aquí sería. Ahora, para cada una de las potencias, vamos a reducir pues aquellas que tengan la misma base. Por ejemplo, en este caso, estas, aquí también podemos reducir estas, y aquí podemos reducir estas. Este punto, como no lo vamos a ocupar, lo vamos a volver a escribir en la parte de abajo. Esto es igual. Luego, para esto, se cumple esta ley. Una multiplicación de dos potencias de la misma base, se suman los exponentes. 2 a la 3 más 4 por punto que no ocupo, lo mismo acá, esta ley, 4, sumamos los exponentes respetando los signos, por, y luego esta también se puede simplificar con esta ley, 3, 3 más menos 5. Tienen números negativos, cuando manejen números negativos utilizan paréntesis para que no se vayan confundiendo. A la 3 resolvemos esas potencias. 2, 3 más 4 nos da 7, por aquí 4, 5 más 7, 12, por, y esta operación, ahí tenemos una suma de. Voy a escribirlo de este lado, eliminando paréntesis, sería 3 más por menos nos da menos 5. Resolviendo esa operación, 3 menos 5, escribimos la base, 3 menos 5 nos da menos 2. Ahí está. Y bueno, el exponente. Y ahora, ¿qué hacemos? Todavía se ve una expresión muy grande. Se dan cuenta, aquí tenemos números que se están multiplicando. ¿A qué ley se parece? A esta. Tenemos aquí, adentro del paréntesis, hay números que se están multiplicando. Y afuera hay un exponente. Entonces lo que podemos hacer es ese exponente distribuirlo entre cada uno de los números que se están multiplicando. A lo mejor aquí cuesta un poquito de trabajo visualizarlo, pero imaginen esto. Supongamos que hacemos esta operación, 2 a la 7. Al final de cuentas nos va a dar un número. Vamos a un número ejemplo, ¿eh? No estoy diciendo que sea su resultado. 14. Luego aquí, 4 a la 12 nos va a dar otro número. A lo mejor nos da 20. Les digo, nada más es para ejemplificar. Y este valor, 3 a la menos 2, si nosotros nada más hacemos esta operación, nos va a dar un número. 8, por decir algo. Y el 3. Observen, si nosotros resolvemos estas potencias, vamos a tener como resultado un número. ¿Y esto a qué se parece? A lo que tenemos acá. Y podemos aplicar esta ley, en donde a cada uno de los números que se están multiplicando adentro, les podemos dividir, más bien, les podemos distribuir el exponente, de tal forma que todos tengan el mismo. Entonces, es lo que vamos a hacer. A cada uno de estos números con sus respectivas potencias que se
están multiplicando, como está en esta posición, o sea, aquí están adentro los números, afuera el exponente, a cada uno de esos números vamos a ponerles ese exponente, que sería algo así, 2 a la 7, hagan, todo esto es un número, elevado a la 3, entonces todo este número lo estoy elevando a la 3, justo como acá, y este número lo estoy elevando a la 3, por todo este número y su potencia, elevado a la 3, por todo este número junto con su potencia, 3 a la menos 2, este no parece menos 2, está elevado a la 3. Entonces, esa es la forma de distribuir todo el número que está adentro, considerando su potencia, lo vamos a elevar al exponente que tenemos afuera. Aquí nada más aparece el número solito, pero igual puede ser un número que ya tiene un exponente y que le podemos distribuir el exponente que tiene afuera. Y a partir de ahí, observen, podemos multiplicar los exponentes. Podemos aplicar esta ley, pues es igual a 2, 7 por 3 nos da 21, por, ¿cómo escribimos este número? 4, 12 a la 3, multiplicamos los exponentes, como aquí, n a la m nos da igual a n por m, 12 a la 3 sería igual a 12 por 3, 36, y por último este valor, 3, menos 2, los exponentes que tienen son menos 2 y 3, los cuales vamos a multiplicar, menos 2 por 3, eso nos da menos 6, y ya tenemos nuestro resultado. Entonces, el truco para saber qué tipo de ley podemos aplicar consiste en que, al ir reduciendo las expresiones, nada más debe quedar una potencia con una base y un exponente. De esa forma saben si ya terminaron de reducir o todavía se puede reducir más. Por ejemplo, en este caso, observen, aquí tenemos una potencia con un exponente, pero afuera hay otro exponente. Entonces no habrá una forma de reducirla, sí, justo como vimos acá. Y ya en el resultado final, observen, cada una de las potencias tiene una base con un exponente. Ya no hay exponentes sobrando o algunos otros números como aquí, que tenemos 2 a la 3, 2 a la 4 o cosas así. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo. Entonces, ahora tenemos una operación, una división, donde tenemos varias potencias, 2 a la 8, 4 a la 7, bueno, todas están multiplicando y dividiendo, por 5 a la 8 y abajo 2 a la 4 por 5 a la menos 3. Entonces queremos simplificar esta expresión. Ahora, ¿cómo le hacemos? Recordemos que el objetivo, el chiste de simplificar, el truco para poder simplificar, es que nada más quede una potencia que tenga una base y un exponente. Por ejemplo, en este caso aquí tenemos dos potencias que tienen la misma base. No queremos dos, queremos que solamente una tenga dos. O por ejemplo aquí tenemos dos potencias que de base tienen 5. No queremos dos potencias de base 5. Nada más queremos una. Entonces, ¿cómo le hacemos? Aquí se están multiplicando todas las potencias. Les digo, si se han fijado bien, el truco es que todo está o multiplicándose o dividiéndose. Entonces, ¿qué hacemos? Las potencias que tenemos abajo, vamos a pasarlas a la parte de arriba, como ya habíamos visto. 2 a la 8 por 4 a la 7 por 5 a la 8. Pero ¿cómo las pasamos? Por eso es que constantemente les comentaba que se fijaran bien que siempre se están multiplicando o dividiendo. Si es como todas las potencias de arriba se están multiplicando, al momento de subir las potencias del denominador a la parte de arriba, van a continuar con eso. Se van a seguir multiplicando. Entonces, por ejemplo, este 2 lo vamos a subir a la parte de arriba, pero va a multiplicar a todos los factores de arriba. 2. Y lo escribimos en
como exponente, pero va a cambiar su signo. Aquí es positivo, entonces cambia a negativo. Y lo mismo hacemos con este 5. Por el 5 al subirlo, va a multiplicar a todos los números que tenemos en la parte de arriba. 5, le escribimos el mismo exponente, menos 3, pero cuando lo movemos de abajo hacia arriba, o de arriba hacia abajo, va a cambiar su signo. Entonces, si es negativo, cambia a positivo. Y entonces, por esas razones que desde videotutoriales anteriores les comentaba, tengan mucho cuidado, observen bien, las leyes de exponentes se aplican únicamente en multiplicaciones y divisiones. Porque cuando llegara este tipo de operaciones, quería que quedara bien claro eso, para que vieran que si está en la parte de abajo, al momento de subirla, va a seguir conservando la multiplicación. O al revés, ya veremos otro ejemplo después, a lo mejor. Si vamos a la parte de arriba, lo pasamos a la parte de abajo, ahí ya está conservando lo que es la división. Entonces, así es como se puede simplificar. Las potencias que tenemos en la parte de abajo van a pasar a la parte de arriba, pero como multiplicación. Y si se dan cuenta, estamos aplicando esta ley, en donde si está arriba, pasa a la parte de abajo con signo contrario. O si está abajo, pasa a la parte de arriba con signo contrario. Esto es lo que quiere decir que aquí tiene más y aquí menos. No tanto el signo del exponente, sino que si pasa de arriba abajo o de abajo hacia arriba, vamos a cambiar el signo del exponente. Entonces, cuando este 2 con todo su exponente lo movimos hacia arriba, aplicamos esta ley, en donde al pasarlo hacia arriba, cambia su signo. Y lo mismo hicimos con el 5, que aquí estaba en la parte de abajo, y lo pasamos a la parte de arriba, cambiando el signo del exponente. Pero siempre va a ser eso. Cualquier elemento que esté abajo y que nosotros querramos pasar arriba, va a pasar como una multiplicación. Entonces, de hecho, ese es el objetivo de estos exponentes. Cuando nosotros lo pasamos, cuando está abajo y lo pasamos arriba, es una forma de convertir esa división a multiplicación. O sea, aquí en la parte de abajo está representando una división, por eso está abajo. Pero al subirlo, pasa como multiplicación. Entonces, es lo que... Ahorita ponemos otros ejemplos parecidos a este para que quede más claro. Pero es lo que quiero que me entiendan. Para simplificar este tipo de expresiones, si nosotros aquí tenemos una potencia que pasamos arriba, va a pasar arriba pero multiplicando a todos los valores. Y el signo de su exponente va a cambiar. Entonces, ya que tenemos esto, ahora sí vamos a agrupar las potencias que tengan la misma base. Esto es igual 2 a la 8 por 2 a la menos 4 por 4 a la 7. No, bueno, vamos a empezar con el 5. 5 a la 8 por 5 a la 3 y por último, bueno, este no aparece, 4 4, ahí está. Y por último, pues la potencia que nos hizo falta, 4 a la 5. Y ahora sí, ya podemos aplicar las leyes de los exponentes para aquellas potencias que tengan la misma base, como por ejemplo este caso. Aplicamos las leyes de los exponentes. Coincide esta ley, que sería escribir la misma potencia, la misma base, perdón, y sumamos los exponentes. Así tal cual, 8 menos 4 nos da 4. Bueno, a ver, es que para aquellos que todavía no sepan cómo hacer este tipo de sumas, pero ya más adelante ya las vamos a hacer más directo. Entonces sería 8 más menos 4. Entonces ponemos los exponentes con todo y su signo. Por ahora vamos a aplicar las leyes de los exponentes para este término. Sería 5. Igual, estamos aplicando esta ley porque son dos potencias que tienen la misma base que se están multiplicando. 8 más 3.
multiplicando, lo que hacemos es escribir la base y sumar esos exponentes. Y bueno, este pues está solito, lo vamos a escribir así tal cual. Solito, ahí está. Y entonces realizamos las operaciones para simplificar. Esto es igual, eliminamos paréntesis, más por menos, menos. Luego el 4 por, si se dan cuenta, los puntos que quedaron afuera del círculo, lo seguimos repitiendo. Más por más, bueno, 8, más por más nos da más 3, y el otro valor 4 a la 7. Y realizamos la operación: 8 menos 4 sería 4 por 5. 8 más 3, 11 por 4 a la 5. Y ya hemos simplificado la expresión. Observen, ya nada más tenemos una potencia con una base y un exponente. Para el caso de 2, una potencia con una base y un exponente. Para el caso del 5 y el 4, pues sí, se sigue quedando igual. Entonces, como ven, es relativamente simple. O sea, el truco está en ir buscando cómo podemos simplificar las potencias de tal forma que quede una con una base y un exponente. Y bueno, aquellas que son diferentes, si se pueden agrupar aquí, pues como en este caso lo haríamos. En este caso no se pueden agrupar porque, observen, los exponentes son diferentes. Solamente se podrían agrupar así cuando todos los exponentes fueran iguales. Por ejemplo, que aquí también tuviéramos 4, que aquí 4, o que aquí tuviéramos los 3, 11, o que los 3 tuviéramos 7. Pero como son exponentes diferentes, ya no se puede agrupar. Para que se pueda agrupar, como en los ejemplos anteriores, como en este caso, deberían ser los mismos exponentes. Por eso igual aquí la n está para todas las letras, porque quiere decir, al repetir la letra, quiere decir que estamos repitiendo el número. Vamos con otro ejemplo parecido a este. Este es nuestro último ejemplo. Si se dan cuenta, es como que la combinación de todo lo que habíamos visto anteriormente. Entonces, tenemos aquí un corchete, está elevado a la 3, y adentro tenemos operaciones. 4 a la 3 por 5 a la menos 2 por menos 3 a la 4. Abajo, 5 a la 3 por 4 a la menos 2 por 3 a la 7. Entonces, de igual forma, vamos a simplificar. Empezamos con las operaciones que están más adentro, que en este caso pues serían las que tenemos adentro del corchete. Luego, en la parte de arriba, en la parte de adentro, tenemos una división. Entonces, vamos a verificar qué podemos hacer. Por ejemplo, veamos, aquí ya no se puede simplificar. Esta expresión es la más pequeña, ya no se puede simplificar. Esta tampoco, ya no se puede simplificar. Y esta tampoco. Vámonos a la parte de abajo, la expresión más pequeña. Esta ya es lo más pequeña, ya no se puede simplificar más. Esta igual, ya no se puede simplificar más. Y esta ya no se puede simplificar más. Pero observamos, tenemos potencias, varias potencias que tienen la misma base. El chiste es que nada más exista una potencia con la misma base. Entonces, como este valor está en la parte de abajo, los valores de aquí vamos a pasarlos a la parte de arriba. Esto es igual. Primero escribimos los que ya tenemos. 4 a la 3 por 5 a la menos 2. Por menos 3 a la 4. Y luego, ahora, estos números los vamos a subir, pero al subirlos van a multiplicar a todos los números que están en la parte de arriba por 5 a la 3. Pero cuando subimos los números, el signo del exponente cambia. Aquí es positivo, entonces aquí es negativo. Por este 4 vamos a subirlo. Y como es, el exponente es menos 2, va a cambiar de signo. Más 2. Y de la misma forma, observen, cuando subimos el número, va a multiplicar a todos los que ya estaban arriba. Lo mismo con esto. Por 3. Y el exponente es 7. Bueno, primero, el número está multiplicando a todos los demás al momento de subir. Y segundo, el
signo del exponente al momento de subir cambia. Entonces en este caso sería menos. Observen cómo no importa el signo, al momento de subirlo o bajarlo cambia. Por ejemplo, este positivo cambia a negativo. Este negativo al subir cambió a positivo y lo mismo con este. Ya hemos subido todos los números y continuamos escribiendo lo que nos hace falta. Ahora, como pueden observar, los números que estaban abajo, al subirlos, van a multiplicar a todos los demás. Si no, no vamos a poder aplicar lo que es lo que son las leyes de exponentes. Entonces, ahora vamos a agrupar todos los términos que tengan la misma base en esa potencia. Aquí sería 4 a la 3 por, sería este, 4 a la 2 por, vamos borrando los que ya ocupamos, sería este, 5 a la menos 2 por 5 a la menos 3, creo que este menos 3 no se ve bien, ahí está, ya los ocupamos. Escribimos todos los demás. Ojo, no se vayan a ir con la finta. Aquí tenemos un menos 3 y aquí tenemos 3. No vayan a pensar que son potencias de la misma base porque no lo son. Observen cómo la potencia está cubriendo al número con todo y el signo. O sea, ¿qué quiere decir esta potencia? Que el menos 3 se va a multiplicar 4 veces. O sea, menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3. Y aquí observen, la potencia es únicamente 3. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son potencias diferentes. Porque aquí la potencia siempre va a considerar al signo del número. En este caso, por eso precisamente el número está dentro de paréntesis, para indicar que la potencia va a considerar al número con todo y su signo. Y en este caso observamos que no tiene ningún menos. ¿Eso qué quiere decir? Que la potencia únicamente va a cubrir a ese 3. Entonces son números diferentes, el menos 3 y el 3. Entonces por esa razón son potencias diferentes. Bueno, son potencias con bases diferentes. Por eso puse ese ejemplo, por si se les llega a presentar ese caso. Entonces vamos a ponerlo aquí. Menos 3 a la 4 por 3 a la menos 7 y entonces vemos en dónde podemos aplicar leyes de los exponentes. Bueno, voy a borrar esto porque si no, no me va a caber. Podemos aplicar, por ejemplo, aquí tenemos dos potencias de la misma base que se están sumando. Aquí tenemos otras dos potencias de la misma base que se están sumando. Entonces vamos a aplicarlas. Entonces, para este caso sería esta ley, sería 4, y sumamos los exponentes con todo y su signo. 3 más 2 nos da 5. Por, luego vamos aquí, igual se puede aplicar esta, dos potencias de la misma base que se está multiplicando, sumamos los exponentes considerando el signo. Entonces, escribimos la base, sería 5, y luego sumamos los exponentes. Menos 2 menos 3, eso nos da menos 5. Y bueno, escribimos los datos que nos hacen falta. Por menos 3 a la 4 por 3 a la menos 7. Y observen, esto ya no lo podemos simplificar porque son bases diferentes. Esto se parece mucho al ejemplo que habíamos visto casi en un principio. Tenemos adentro del corchete números, pero todavía tenemos varios exponentes. Por ejemplo, está este con este o este con este. Entonces lo que vamos a hacer es que cada potencia la vamos a considerar como si fuera un número. Básicamente entonces tenemos esto, varios términos que adentro se están multiplicando y que todos están elevados al mismo exponente.
Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a distribuir este exponente de afuera en cada uno de los términos. Serían 4 quintos a la 3 por 5 a la menos 5, todo eso a la 3 por menos 3 a la 4, todo eso a la 3, y por último sería este, por 3 a la menos 7 a la 3. Entonces esta potencia la he distribuido, perdón, este exponente lo he distribuido en cada uno de estos números. Y ahora, ya para cada uno de los términos, pues vamos a aplicar esta ley, en donde una potencia está elevado a otra potencia. Para eso lo que hacemos es multiplicar los exponentes. En este caso sería 4 a la 15, 5 por 3 nos da 15, por, luego aquí, sería 5, menos 5 por 3 nos da menos 15, por, luego tenemos el menos 3, 4 por 3, 12, y luego tenemos este término. Lo voy a poner de otro color para que se diferencie, si no, a lo mejor ya hasta yo me confundo también. Entonces aquí sería 4, y multiplicamos los exponentes, 5 por 3, 15, por, luego escribimos la base, que sería 5, y nuevamente estamos aplicando esta ley para este término, menos 5 a la 3, nos da, perdón, menos 5 por 3, eso nos da menos 15, por, escribimos la base, menos 3, multiplicamos nuevamente los exponentes, ya que tenemos esta misma expresión, sería 4 por 3, 12, por, y aquí, nuevamente, tenemos el número elevado a dos exponentes, primero está a la menos 7 y luego a la 3, sería 3, menos 7 por 3, menos 21, y este sería el resultado. Incluso dejen, pongo la cámara un poquito más abajo para que todo se pueda ver mejor. Ahí está. Ese sería el resultado. Entonces, nuevamente, por si no se alcanzó a ver, 4, escribimos la base y luego multiplicamos los exponentes, 5 por 3, 15, escribimos el punto, luego aquí 5, multiplicamos los exponentes, menos 5 por 3 nos da 15, menos 15, luego por, luego esta es la base, menos 3, y luego multiplicamos los exponentes, 4 por 3 son 12, por, escribimos la base, 3, menos 7 por 3 nos da menos 21. Entonces, como ven, es relativamente simple. Seguimos aplicando las leyes de los exponentes, aunque los términos son diferentes. Y aquí pues ya no se puede reducir más, porque cada una de las potencias ya tiene únicamente una base con un exponente. Ya no se puede reducir esta expresión de una manera más pequeña. Entonces, en otras palabras, seguimos aplicando los mismos conceptos, nada más que ahora cada una de las potencias, cuando son varias potencias así, las aplicamos para cada una de las potencias. Por ejemplo, este del 4 no se mete para nada con el 5. El 4 con el 4. El 5 con el 5. Ya está ahí. Se sigue aplicando todo lo demás. Les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen todo lo que vimos en este video tutorial. Estos son los ejercicios que les propongo para que practiquen. El primero es este. 2 a la 2 por 3 a la 5 por 2 a la 7 por 3 a la menos 4, todo elevado a la 5. Luego 4 a la 2 y a su vez elevado a la 3 por 5 a la 4 por 4 a la menos 3 elevado a la 2, todo eso a la 2. Luego, lo siguiente, 4 a la 7 por 4 a la 2 elevado a la 3 por 5, todo eso elevado a la 3, entre, aquí la línea entre es muy grande, 5 a la 3 por
5 a la menos 5, todo eso elevado a la 2. Entonces, ya saben, cualquier duda que tengan, pueden comentarla y yo con mucho gusto se las aclararé. Esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto, yo me despido. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.